El castillo de Drácula, una exploración literaria. Los muros de mi castillo están rotos, las sombras son muchas y el viento sopla frío a través de las almenas y ventanas rotas. Harker ingresa en el vestíbulo de un castillo decrépito. Telarañas, muebles mohosos, enredaderas trepando por las ventanas. En el rellano de una escalera que alguna vez fue majestuosa, se encuentra Drácula. Harker está en el vestíbulo. El primer encuentro real que tenemos con Drácula en la novela de Bram Stoker ocurre en su castillo de Transilvania, donde recibe a su nuevo abogado Jonathan Harker. Drácula está representado simbólicamente por el castillo de Transilvania. En esta apertura, el castillo ya es amenazante, pero adquiere una posición más prominente cuando se advierte a Harker que no ingrese a ciertas habitaciones. No estoy de ánimo para describir la belleza del castillo, porque cuando hube visto el panorama, exploré más. Puertas por todas partes y todas cerradas con pestillos. En ningún lugar, excepto en las ventanas de los muros del castillo, hay una salida disponible. El castillo es una verdadera prisión, y yo soy su prisionero. Jonathan Harker, aunque amenazado tanto por Drácula como por las tres vampiresas, siente que la arquitectura del castillo es una amenaza en sí misma. La repetición de puertas, puertas por todas partes, evoca un laberinto que encierra a Harker dentro de sus límites y sugiere un peligro mortal en su centro, donde se encuentra el ataúd de Drácula. Bram Stoker toma el prototipo del castillo medieval, como es habitual en la literatura gótica. Jonathan Harker no anota en su diario ningún punto de referencia para describir el lugar o la ruta hacia el castillo. En cambio, su atención se centra en la atmósfera sombría, la apariencia física del edificio, que funciona como una señal de aprensión. A medida que caía la noche, comenzó a hacer mucho frío, y el mismo crepúsculo parecía fundirse en una oscura bruma en la penumbra de los árboles, robles, hayas y pinos. Aunque en los valles que corrían profundos entre las estribaciones de las colinas, a medida que ascendíamos por el paso, los abetos oscuros se destacaban aquí y allá contra un fondo de nieve tardía. Conducido por el propio conde, aunque Harker no lo sabe, desde el paso de Borgo, el abogado contempla por primera vez el castillo de Drácula. El castillo está al borde mismo de un terrible precipicio. Hasta donde alcanza la vista, hay un mar de copas de árboles verdes, con ocasionales grietas profundas, donde hay un abismo. Aquí y allá, hilos de plata serpentean en profundos desfiladeros a través de los bosques. El tiempo parecía interminable a medida que avanzábamos, ahora en una oscuridad casi total, porque las nubes onduladas oscurecían la luna. Continuamos ascendiendo. De repente me di cuenta de que el cochero estaba tirando de los caballos en el patio de un enorme castillo en ruinas, de cuyas altas ventanas negras no salía ningún rayo de luz, y cuyas almenas rotas mostraban una línea irregular contra el cielo iluminado por la luna. Durante los primeros días de su estancia en el castillo de Drácula, Harker se siente desorientado. No logra establecer un mapa mental del interior del edificio y a menudo se pierde, llegando a vagar sin rumbo hasta encontrar por casualidad su habitación. Por su parte, el conde ya ha decidido cómo hará prisionero a su huésped. El poder de elegir le fue arrebatado a Harker en el momento en el que cruzó el umbral del castillo. En ese punto ya es un prisionero. Mientras
Tras explorar el castillo, Harker encuentra grandes cantidades de monedas de oro de más de 300 años. Mientras entretiene a Harker, Drácula muestra varios aspectos típicos del villano gótico: orgullo por su herencia y linaje, cierta melancolía y un encanto hipnótico. Aunque Bram Stoker proporciona suficientes datos sobre su personalidad, deja una buena parte de Drácula en el misterio. A medida que Van Helsing revela parte del pasado del conde, este adopta el aspecto de una figura legendaria. En vida fue un hombre maravilloso, soldado, estadista y alquimista. Tenía un cerebro poderoso, una erudición incomparable y un corazón que no conocía el miedo ni el remordimiento. Se atrevió incluso a asistir a la Cholomans y no hubo rama del conocimiento de su época que no ensayara. El lugar del castillo que más enfatiza la sensación de encierro es el dormitorio de Jonathan Harker. Todas las noches, Drácula advierte a su invitado que no salga de su habitación y mucho menos que merodee por el castillo. Déjame aconsejarte, mi querido joven amigo. No, mejor déjame advertirte que si abandonas estas habitaciones, por ningún motivo debes dormir en ninguna otra parte del castillo. En general, sobre todo en las adaptaciones cinematográficas de la novela, se supone que la advertencia de Drácula tiene que ver con las tres vampiresas que habitan en alguna parte del castillo. Sin embargo, en este punto de la historia, Drácula ya ha obligado a Harker a escribir una gran cantidad de cartas, de manera tal que no hay ninguna razón para mantenerlo con vida. En otras palabras, Drácula no está tratando de proteger a Harker, evitando que caiga en los brazos seductores de las vampiresas, sino que prohíbe el acceso a cualquier vía de escape que pueda encontrar. Harker ya sabe que es un prisionero y no tiene más remedio que obedecer las órdenes de Drácula. No tanto porque el conde le resulta amenazador, sino porque el castillo ejerce una extraña sensación de desorientación. Harker está solo, aislado y perdiendo lentamente la cordura. Más adelante, Harker sucumbe a un atípico impulso erótico cuando aparecen las mujeres. Las tres tenían dientes blancos y brillantes que resplandecían como perlas contra el rubí de sus labios. Había algo en ellas que me inquietaba, algo de anhelo y al mismo tiempo algo de miedo mortal. Sentí en mi corazón un deseo ardiente y perverso de que me besaran con esos labios rojos. Otro detalle que suele estar ausente en las adaptaciones cinematográficas de la novela es que a Harker le toma meses idear un plan de escape y ejecutarlo. Cuando por fin consigue escapar, busca refugio en un convento y contacta con Mina. Ella viaja para llevarlo de regreso a Inglaterra, pero se encuentra con una sombra de su prometido. Encontré a mi amado tan delgado, pálido y de aspecto débil. Toda la resolución ha desaparecido de sus queridos ojos, y esa tranquilidad que estaba en su rostro se ha desvanecido. Es solo una ruina de sí mismo. Incluso después de escapar, Harker todavía está traumatizado, y se podría argumentar que Drácula todavía lo tiene prisionero en el castillo. Tal vez no físicamente, pero sí emocional y mentalmente. El castillo de Drácula vuelve a cobrar importancia al final de la novela. Los cazadores logran identificar las propiedades de Drácula en Londres y destruir casi todas sus cajas de tierra. El vampiro no tiene otra alternativa que retirarse al castillo y, en cierto modo, quedar atrapado en su interior. El lugar donde controlaba todos los aspectos de la vida de Harker. Ahora es el lugar donde el conde perderá su poder y con él su vida. El castillo.
castillo de Drácula se recortaba contra el cielo, porque estábamos tan profundo debajo de la colina en la que se asentaba que el ángulo de la perspectiva de los Cárpatos estaba muy por debajo de ella. Lo vimos en toda su grandeza, encaramado a 1000 pies. Drácula está atado a su castillo. En primer lugar, por su condición de vampiro, está obligado a regresar y reponer fuerzas en su tumba. En consecuencia, el castillo es su hogar, pero también su tumba, una que él controla y donde cree que está libre de peligro. El castillo es una fuerza tan opresiva y asombrosa como su dueño. Es un laberinto que debe ser descifrado, como el conde y sus múltiples secretos. El castillo de Drácula, como su dueño, fueron centros de poder en su tiempo. El conde fue un gran señor. Drácula está orgulloso de sus antepasados guerreros. Alguien poderoso, con capacidad para influir en la política y en las acciones militares de su tierra. Pero visto desde una perspectiva histórica, ahora es un vampiro limitado por una gran cantidad de reglas y normas que no puede romper. El castillo también fue centro de poder político y militar, pero ahora solo puede influir en lo que ocurre en su interior. Harker encuentra a Drácula descansando en su ataúd después de un ataque que le ha dado al vampiro una apariencia más juvenil. Es interesante que, en Drácula, el vampiro esté atado a su lugar natal. Debe dormir siempre en tierra transilvana. Pero que maniobre alrededor de esta ley, llevándose la tierra con él, estableciendo de este modo una cabeza de playa en Londres, desde la cual puede llevar a cabo su invasión. Es decir, que Drácula literalmente transporta a su castillo, la corrupción intrínseca de ese lugar, a su nueva residencia en Carfax. El día y la noche se invierten en el castillo de Drácula. Para llevar a cabo su negocio, Jonathan Harker descubre que debe compartir la existencia nocturna del conde y, como su anfitrión, retirarse a la cama al amanecer. Como en el romance gótico, la noche juega un papel importante en Drácula. Tradicionalmente es de noche cuando las fuerzas del mal son más poderosas. Es de noche cuando los villanos parecen estar más activos, al amparo de la oscuridad. En una novela gótica tradicional, el castillo de Drácula se habría derrumbado cuando el conde fue ultimado por los cazadores. Sin embargo, sigue ahí. Es cierto que ruinoso, pero todavía erguido sobre su antigua majestad. ¿Quién es el verdadero poder aquí? ¿Es Drácula o es el castillo? ¿Acaso Drácula se convirtió en vampiro en este castillo? ¿O el castillo se volvió decrépito y maldito debido a la conversión del conde? No lo sabemos, pero el hecho de que el castillo siga ahí después de la muerte de Drácula brinda un indicio significativo. Después de la muerte de Drácula, Transilvania cambia. Cuando Mina y Jonathan Harker visitan la zona casi 2 años después de la muerte del conde, sienten que es casi imposible creer que las cosas que vimos con nuestros propios ojos y escuchado con nuestros propios oídos fueran verdades. Cada rastro de todo lo que sucedió fue borrado. Tras la derrota del mal, el mundo natural vuelve a su estado original. Esta transformación del paisaje subraya el aspecto de búsqueda romántica de la novela y los roles de los héroes como libertadores mesiánicos. Mientras los héroes persiguen al conde de regreso a su castillo, Van Helsing señala que nos estamos acercando a una tierra cada vez más salvaje y desértica. Transilvania entonces podría interpretarse como un páramo redimido por la destrucción de Drácula por parte de los héroes. El castillo de Drácula.